¿Qué tal, amigos de Recordando Espectáculos? Con quien les habla Julio Curiel por Radiofrecuencia 808.com y también de Fogón en Fogón, transmitiendo entonces a través de radio y televisión. Volviendo al carnaval, vamos a recordar, bueno, una de las categorías más importantes del carnaval uruguayo, la más importante, la categoría de murgas. La mitad de los conjuntos que normalmente se anotan para participar del carnaval son murgas, y allí es donde se caracteriza por la mayor competencia en lo que tiene que ver primero para la participación del carnaval, tras la prueba de admisión y los conjuntos que ya clasificaron en forma directa por su buena ubicación en el carnaval anterior. Pero además, luego en el propio carnaval, esa clasificación para la liguilla, donde las 10 mejores murgas estarán bregando por el campeonato y por presentar el mejor espectáculo de carnaval, se torna indudablemente en un esfuerzo y un espectáculo que debe brillar para lograr su cometido. Y vamos a repasar esos comienzos de murgas cuando la gaditana, considerada una de las primeras murgas criollas, junto y luego con asaltantes con patente, la Milonga Nacional, la Soberana, se aparecen como las murgas que van a presentar esos espectáculos históricos y que se van a mantener a lo largo del carnaval. Por eso, por ejemplo, retomamos la aparición de la nueva milonga y de la Milonga Nacional como espectáculos y como murgas de la Unión en aquel momento, así denominadas por el barrio en el que salían, pero también por ese tinte tanto político como en lo que a letras se refiere, presentando buenos espectáculos con excelentes carnavaleros, con excelentes voces y además indudablemente con esas letras que caracterizaban a las murgas de la Unión, murgas clásicas, de los partidos tradicionales, pero siempre con una crítica bastante fuerte, indudablemente dando palo, como es característica y como es la crítica social que viste a la murga. Indudablemente también curtidores de hongos que nacen allá por 1912, se presenta como esas murgas que se mantienen a lo largo del centenario de carnaval, y eso demuestra que bueno, que nacieron para quedarse y para seguir presentando a través de los años espectáculos que deleitaron en todos los barrios de Montevideo y también en el propio concurso oficial de agrupaciones de carnaval en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Por supuesto que hubo un año allá en 1955 donde se debió concursar en el Estadio Centenario, más precisamente en la platea olímpica, primer año aquel en el que salen los nuevos saltimbanquis y abrochan el primer puesto en esta categoría. Pero vamos a seguir repasando títulos que dieron historia a esta categoría de murgas y qué decir cuando nace, bueno, esa lucha frente a la dictadura militar y la aparición de conjuntos como Falta y Resto allá el 10 de marzo de 1980 y que debuta en el 81 con Raúl Castro, Hugo Piruja Britos, impulsores entonces junto a Julio Julián de este espectáculo de La Falta que se recuerda con gran alegría, ¿no? Por supuesto, Murgalá, espectáculos y cuplés que hasta el día de hoy integrantes como Bananita González le dieron indudablemente fuerza, ni hablar del Canario Luna, a ese espectáculo tan popular, ni hablar de lo que brindaron Araca Lacana. Por supuesto, desde el Paso Molino, la murga de Catuza Silva, ¿no? Siempre erguida en esa izquierda picante, presentando espectáculos que dieron que hablar y que marcaron indudablemente esa lucha contra la dictadura y también espectáculos
que animaron al público a aplaudir, a levantarse de sus sillas, a rebelarse indudablemente frente a lo antidemocrático y lograr un espectáculo redondo en lo que a democracia se refiere y en lo que a crítica social también. Los saltimbanquis, a través de los años, lograron espectáculos maravillosos, ¿no? En general, obteniendo muchísimos primeros premios desde la época de los Spar, seguida entonces por Cachete, el director de Daepu hoy, que continuó con esa historia. Hoy murgas vuelven, ¿no? Nueva Milonga, Milonga Nacional, Saltimbanquis, aparecen como títulos que quieran retornar al carnaval uruguayo, ni hablar que la vuelta de Araca La Cana, de Faltirresto, de Reina de la Teja, tan esperada, ¿no? Con los Morgades, el saludo a los barrios, siempre en el recuerdo y en la memoria de todos los uruguayos. Don Timoteo, otro título que emerge dentro del carnaval, con espectáculos impresionantes y que logran llegar al público de manera muy fuerte. La Bohemia, que en su momento se presentó de la mano de Eduardo Tanito Di Lorenzo, en las letras, esos espectáculos como Los Pájaros, que en el 74 y en el 75 obtienen nada más ni nada menos que el segundo premio en la categoría y demuestran un espectáculo ácido y muy fuerte, ¿no? Con Ángel Peladito Díaz, José Dorta, Héctor Polanco, algunos de sus integrantes más destacados. La Bohemia tuvo eso, ¿no? Altibajos en lo que a puntuación y a posición en el concurso se refiere, pero siempre una murga bueno, que sabíamos que era de tener una posición muy contraria hacia el gobierno y especialmente una crítica muy fuerte a todo lo que se refiere a los derechos de los trabajadores, siempre bregando por más precisamente por el trabajador mismo. Los Diablos Verdes, la murga de pibes que nace allá en La Teja, los Botijas de La Teja en el año 39, de la mano de Antonio Iglesias, bueno, logran marcar un sendero muy importante, ¿no? Con un primer premio allá en el 59, repiten en el 61, en el 65, en el 81 y para después llegan varios primeros premios con espectáculos realmente maravillosos, ¿no? Bueno, La Reina de la Teja, ni hablar, la recordábamos con José Gato Morgade, con Juan Pocho Álvarez y por supuesto Los Deditos fueron uno de esos cuplés que marcaron historia dentro del carnaval allá por los 84 y 85, ¿no? Los Pierrot salieron poco, pero también cuando lograron esa participación en el carnaval tuvieron una final por el primer puesto con la Milonga Nacional y realmente, bueno, ese carnaval del 82 los pone segundos con Walter Tuala, Óscar Cucho Granados, la dirección escénica de Jorge Cocina Márquez, es decir, un espectáculo redondo para los Pierrot que salieron muy poquitos años, pero que marcaron espectáculos notables. Y después las murgas del interior del país, ¿no? De San José, llegaron mucho. Primero la Salsa Picante, bueno, marcando también un espectáculo divertido y con muy buena precisión desde el interior y San José se acostumbró a aportar murgas de gran relieve. Esto un repaso de lo que es una categoría que presentó espectáculos y letras muy atinadas, ¿no? Cada año se critica indudablemente a lo que pueden hacer o no hacer
senadores y diputados en sus respectivas cámaras, logrando o no leyes favorables al trabajador y al pueblo uruguayo. La lucha no termina y siempre desde el carnaval, bueno, se muestra Iniesta y principalmente la categoría de murgas busca a través de la risa, la originalidad, el histrionismo, marcar esa presencia año a año en el carnaval uruguayo, dando un toque, ¿no? Por ejemplo, para recordar, también el fútbol fue marca registrada dentro de las letras del carnaval y se vio en la Gran Muñeca en muchos años desde esa murga, también Patos Cabreros logrando el tema Uruguayos Campeones, ¿no? Un himno del deporte uruguayo allá en el año 1927, Patos Cabreros que fue de las murgas también que iniciara desde el comienzo con Pepino, nació en 1910 y ya en el 27 ese himno uruguayo a los campeones olímpicos y sudamericanos con uruguayos campeones, bueno, lograron en la memoria de todos un gran espectáculo y bueno, las letras, las canciones, los cuplés, las voces, la sátira, la crítica, siempre presente, ¿no? El tema de las jubilaciones, el tema, como decíamos, de las leyes sociales, de los derechos de los trabajadores, fueron bandera firme, ¿no? El deporte siempre unido al carnaval, también se mostró enhiesto en lo que podía o no hacer la selección desde los Juegos Olímpicos primero hasta los mundiales posteriores que nos logran esas cuatro estrellas a la camiseta celeste, campeones entonces olímpicos del 24 y del 28, considerados campeonatos mundiales, ya que eran organizados por la FIFA y en aquel momento no existía el campeonato mundial. El primero fue precisamente para estos campeones olímpicos uruguayos del 24 y 28, donde esa organización, bueno, ese inaugurar el Estadio Centenario, lograr que el Mundial de 1930 entre el Parque Central y el Estadio Centenario se mostrara el primer campeonato mundial organizado por Uruguay, que además tras la final con Argentina, nos diera indudablemente otro campeonato mundial, el primero organizado por Uruguay, el primero con ese título, pero el tercero a los efectos de la FIFA. Y después el recordado 1950 en Maracaná, donde frente a Brasil, bueno, dimos vuelta ese 1-0 para lograr un 2-1 que nos diera el campeonato mundial, la cuarta estrella de 1950, tan recordada por todos los carnavaleros y todos los uruguayos. Desde aquí entonces, por radiofrecuencia808.com, de fogón en fogón, quien les habla, Julio Curiel, con Recordando Espectáculos. Hoy el carnaval, las murgas, las letras, en la memoria de todos los uruguayos. Que pasen muy bien, será hasta la próxima edición. Buena jornada.